El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este pasado miércoles un nuevo paquete de ayuda humanitaria de 200 millones de dólares destinado a Centroamérica y México con el fin de contener la crisis migratoria. En un comunicado, el líder de la diplomacia estadounidense aseguró que los 200 millones servirán para tareas de ayuda y protección de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas y migrantes de colectivos vulnerables. Estados Unidos se enorgullece de apoyar a los países de Centroamérica y México con más de 199 millones de dólares en asistencia humanitaria para ayudar a satisfacer las necesidades humanitarias y de protección de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes vulnerables en la región, dijo Blinken en su cuenta de Twitter. Con este nuevo paquete, la asistencia humanitaria de Estados Unidos para México y Centroamérica ascienden a más de 594 millones de dólares desde el 2018. Blinken, quien se encuentra en Nueva York, participando en eventos paralelos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, explicó que la ayuda será distribuida a través de ONG y organizaciones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el pasado martes que su prioridad en materia migratoria es frenar las llegadas de migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para noticias, doce Luisa Centeno.